todo, en el vídeo de hoy os voy a mostrar el proceso de construcción de un avión de la Segunda Guerra Mundial, el caza Mitsubishi Zero. Lo primero que tendríamos que hacer sería imprimir los planos en formato póster y el tamaño va a depender de la impresora y del menú de impresión de cada uno. Una vez que tengamos impresas todas las partes del avión, las pegamos y hacemos coincidir por las marcas y ya podemos proceder al corte. Cortamos todas las partes con normalidad, menos el timón, que haremos otro corte para luego poder hacer las piezas por separado y poder encajarla correctamente. La parte que nos tocaría ahora sería el fuselaje. Yo para ello utilizo plancha de polietileno extruido de 4 centímetros de grosor. Así que nada, ponemos el plano del fuselaje, las trazamos y reproducimos dos piezas de igual modo. El grosor del fuselaje viene indicado aproximado en una vista de planta en el plano. Así que simplemente sería colocarlo encima de nuestras dos partes cortadas y cortarlo con el cúter. Afinamos los bordes de las piezas que hemos cortado para que así quede más aerodinámico. Y posteriormente colocamos el plano del fuselaje del avión, haciendo el corte necesario para que puedan encajar las alas. Llegado a este punto, tendríamos prácticamente el fuselaje terminado. Ya solamente faltaría lijarlo todo para que nos quede un fuselaje mucho más aerodinámico. Como estáis viendo, el resultado ha mejorado considerablemente. Ahora procederemos a unir las dos partes que conforman el fuselaje utilizando cinta adhesiva. Para hacer la parte del morro utilizaremos una plancha de polietileno extruido cortada en 8 milímetros aproximadamente y la podéis cortar manualmente o con una máquina de hilo de nicrón. Marcamos el grosor según indican los planos y cortamos un rectángulo alargado para hacer la parte del morro. Antes de poder doblarla, tendríamos que poner un plástico adhesivo, ya que si no se podría partir fácilmente. Entonces colocamos el plástico y como veis ya se puede doblar todo lo que queramos. Cortamos justo a la medida que indica la circunferencia de la punta y ya podríamos pegarla. Una vez que la tengamos, ya comprobaríamos que es justo la medida que queríamos y haremos esta pieza de la punta en un mismo grosor. Luego la forramos también con negro y cortamos el excedente. Para terminar, hacemos un boquete para que pueda entrar el motor y así que quede cubierto, pero que pueda girar completamente. Luego introducimos el motor y comprobamos que entra correctamente y que la hélice puede girar. Marcamos el morro en la punta para hacerlo coincidir y que encaje y cortamos los excedentes. Tenemos que dejar una especie de tope para que el morro se quede justo ahí y no tire demasiado para atrás. Luego haremos lo mismo con el motor. Marcamos justo la medida que corresponde y la cortamos. Una vez lo tengamos todo, introducimos el motor dentro del hueco y comprobamos que puede girar y que está bien situado. Ahora separamos de nuevo las dos partes del fuselaje, ya que vamos a hacer el hueco de la batería. Colocamos la batería en una posición que creamos que no se va a romper el fuselaje y que no va a estar demasiado cerca de una zona vulnerable. Y por la parte interior de cada pieza hacemos la ranura justa. Marcamos justo lo que ocupa la batería y retiramos el excedente, aproximadamente de la mitad de lo que mide la batería, para que encaje igual por los dos modos. De este modo ya tendríamos hecho la ranura perfecta para guardar nuestra batería y tendríamos que hacer la misma operación en la otra parte interior del fuselaje. Marcamos nuevamente y cortamos el excedente. Luego comprobamos que encaja y que está bien regulado, que no se vaya más para un lado que para el otro. Por último, cortamos todo el hueco interior de las dos partes, necesario para que luego entre la batería. Y además comprobaremos que nuestra batería puede entrar desde esta posición, o sea, con las dos partes del fuselaje cerradas. Como vemos, entra perfectamente y además sostiene y sujeta muy bien esta batería. Ahora pasaremos a cortar el resto de las partes del avión, entre ellas el timón y el elevador de cola.
Las trazamos y cortamos sobre una plancha de cartón pluma de 0,5 milímetros. En la parte del timón concretamente no cortaremos a ras, sino que dejaremos una especie de encaje para luego unirlo al fuselaje. Luego cogeremos la indicación del plano de la parte que gira en cada pieza, tanto de timón como de la cola, y la cortaremos. El corte, como siempre, no es un corte entero, sino que corta simplemente la primera capa del cartón pluma y deja la última parte sin cortar para que así no se parta completamente y pueda hacer el giro. Una vez que lo tengamos, ya sí que tendríamos que cortar estas partes por la parte interior en ángulo para que así puedan girar hacia ambos lados. Cortamos bien las dos partes y luego comprobamos que nuestros elevadores y timones funcionan correctamente. Ahora vamos a pasar a cortar las alas. Yo utilizo dos planchas. La parte de abajo utilizo una plancha de cartón pluma de la misma medida que antes para dar sujeción. Y luego en la parte de arriba utilizo un poliestireno extruido más blando de 3 centímetros. Así que nada, marcamos bien las alas del plano y las cortamos. Una vez ya las tengamos cortadas en esta primera capa de cartón pluma, comprobamos que coincide con el plano y trazamos este mismo corte en la plancha, como digo, de poliestireno extruido, esta vez de más grosor. Trazamos y cortamos también. Una vez ya tengamos las dos piezas cortadas, tanto la de cartón pluma como la de poliestireno extruido, hacemos una pequeña incisión como a mitad del ala, sin llegar a cortar mucho, simplemente para marcarnos la distancia que vamos a empezar a cortar hacia atrás. El corte que le vamos a dar ahora es para hacer nuestras alas más aerodinámicas. Y el grosor de estas irá de la parte del borde de ataque con mayor grosor a la parte de atrás, que será casi del mismo grosor que la plancha de abajo. Cortamos con cuidado y respetando este ángulo y ya podemos proceder a lijarlas. Lijaremos la parte sobre todo del borde de ataque de forma semicircular y así haremos que nuestras alas sean mucho más aerodinámicas. Ahora ya simplemente sería colocar las dos piezas de la ala y unirlas con cinta adhesiva. En este momento, que ya tendríamos las dos partes del ala unidas, procederemos a cortar las tomas o alerones. Y para ello cogemos el plano de las alas, lo colocamos encima, dibujamos estas partes y las cortamos. Como siempre, el corte no debe de llegar a la última parte de la parte del cartón pluma, ya que si no nos quedaríamos sin poder doblarlo. Así que nada, primero cortamos todo y luego hacemos el corte en ángulo. Llegado a este punto ya tenemos todas las partes del avión completadas. Simplemente quedaría forrarla. Yo utilizo un plástico del chino, que es un vinilo, y la verdad que va bastante bien. Ahora pasaríamos al ensamblaje de todas las piezas. Cortamos según el plano la parte donde se encaja el elevador y luego cortamos el elevador a la mitad.
Luego hacemos el hueco correspondiente en la parte del fuselaje para que así puedan entrar las dos partes del elevador. Una vez ya la tengamos, pasamos al timón. Recordamos que hemos hecho en el timón una ranura para que luego insertase bien en la parte del fuselaje. Y nada, la hacemos encajar y una vez la tengamos ya podemos proceder a pegarla con silicona caliente. Para unir las dos partes del elevador, yo utilizo una varita de pinchito que he forrado también del mismo color que el fuselaje. Una vez que ya la tengamos, la pegamos con silicona y ya se accionarían las dos partes al mismo tiempo. Las alas no podríamos pegarla al fuselaje, ya que necesitamos abrir para manipular la electrónica e insertar la batería. Por lo tanto, utilizaremos varita de pinchito y a través del fuselaje las clavamos para luego posteriormente unirlas con gomillas. Hacemos una pequeña incisión a mitad del ala para que así podamos doblarla hacia arriba y ya luego la pegamos con silicona para asegurar este ángulo. Ahora vamos con la parte de la electrónica. Aquí os muestro un esquema de todos los componentes y de cómo van con esto. Podéis encontrar una explicación más detallada de la electrónica en un vídeo que os voy a sugerir aquí en la parte superior de la pantalla. En este vídeo, me extiendo más en toda esta parte, explico más detalladamente cada cosa, la instalación, los componentes, las funciones de cada cosa, y es un vídeo que vale tanto para este avión o para cualquier avión. Empezaremos con la instalación de las direcciones de las alas. Para ello utilizamos dos servos de 9 gramos conectados a través de un cable de unión T. Es un cable que contiene dos funciones de servo. Hacemos las ranuras correspondientes y pegamos el servo y la parte de la función movible. El motor, como siempre, irá unido a una madera para que tenga mayor sujeción. Luego va colocado en la punta, lo pegamos también con silicona y comprobamos que el morro puede entrar completamente y que no afecta al movimiento del motor. Por esta parte justamente haremos una ranura para que puedan entrar los cables del variador y así poder unirlo con los cables del motor. Nos ayudamos de una vara o de un cúter y luego introducimos el variador y sacamos los cables por la ranura que hemos hecho. De este modo ya podremos conectarlo sin problema. En este momento podríamos hacer una prueba de si el funcionamiento de la hélice es correcto y no afecta para nada la instalación que le hemos hecho al morro. Por último acabamos con el resto de la electrónica, que son los servos del elevador y del timón. Instalamos el servo del elevador y comprobamos que funciona correctamente. Y luego hacemos lo mismo con la parte del timón. Por último, para que los cables de las direcciones de la ala, o sea el cable T, se quede en la parte interior del fuselaje, hacemos una ranura en la parte del ala para poder sacar los dos cabezales y así poder conectarlo a los dos servos. Llegado a este punto ya tenemos nuestro avión terminado. Deciros que no es un avión para principiantes, por lo tanto no recomiendo que se haga para una persona que está empezando o que sea su primer avión, ya que es un avión que tanto la construcción y el modo de vuelo puede ser bastante complicado. Así que nada, hasta aquí el proceso de construcción de este avión. Espero que os haya sido de ayuda, que os haya servido este vídeo. Y si os ha gustado, pues no olvidéis darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.